Está aquí con nosotros el jugador de Industria de Santa Coloma, Albert Cardona Bayer. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas, Dani, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y bueno, espero que invites todo el café. Eso sí. Eso sí. Aquí siempre pago yo, no te preocupes. Ya verás, el día que empiece a juntarme con la gente de verdad, me va a salir caro esto. Eso sí. Ya son muchos. Oye, empecemos por ti. ¿Qué tal te encuentras? ¿Cómo ves este tramo final de temporada a nivel personal? Bueno, a nivel personal, pues yo me encuentro muy bien físicamente y mentalmente, pues estamos en una muy buena dinámica y eso pues al final personalmente te hace estar mejor y te hace encaminar este final de temporada pues con una motivación extra. Y bueno, esperamos que todo salga bien. Eso escucha, sí. A lo mejor es empezar un poco agresivo, pero yo ya he visto por ahí un hashtag pirata selección, no sé cómo, si te encuentras tan bien como para empezar a pensar en eso. Bueno, ya veremos este final de temporada, pero bueno, sí, estoy bien, físicamente pues ahora empiezo a estar mucho mejor y bueno, nos tocan partidos ahora muy difíciles y hay que apretar, pero bueno, con la cantidad de zurdos y tal como están, pues muy difícil, pero bueno, siempre un placer que te den estos elogios. Oye, estás 28, cumples 29 años, si no me equivoco, en 2 mesecillos más o menos. ¿Estás ahora mismo en tu mejor momento a nivel personal, en lo físico, en lo mental, por la experiencia, etcétera? Bueno, eso sí, este año tuve un problemilla con mi cuádriceps, que nunca he tenido lesiones musculares y este año, pues en pretemporada justamente, la primera semana, pues me rompí 7 centímetros del cuádriceps y eso pues la primera vuelta casi me la he perdido. Y bueno, ha sido duro porque tuve una recaída, me rompí 5 centímetros más, pues bueno, al final más de 3 meses parado, más todo lo que llevamos de antes, fue un poco complicado, pero bueno, ahora sí, estoy muy bien, pues al final tenemos un equipo muy compensado, que pues, si no tira uno, tira el otro, y bueno, sí, como tú dices, con experiencia, con ganas de sumar, con un equipo que está luchando todos los partidos y compitiendo todos los minutos, y con muchas ganas y muy motivado, la verdad, muy motivado para afrontar este final de temporada, que puede ser muy grande. Tú venías de hacer una temporada anterior muy buena, incluso los últimos 2 años muy, muy buenos, además en consonancia con el equipo, ¿no? O sea, el equipo empieza a mejorar, empieza a optar, digamos, a los playoffs, a la Copa de España, ¿no? Industrias ya deja de, entre comillas, ¿no?, sufrir un poco por ver el descenso cerca y tal. Y no sé si ese parón, ¿no?, por la lesión, no sé si te da un poco de miedo decir, hostia, a ver ahora cuando recupere. A lo mejor no tanto si me recupero físicamente como el hecho de decir, hostia, a ver dónde está el equipo, ¿no?, cuando vuelva. Sí, bueno, al final es complicado volver al equipo después de una lesión y después de tanto tiempo de estar parado. Al principio me costó mucho recuperar esa sensación de partido, de competir al final, porque no es lo mismo jugar algún amistoso que llegar a la temporada en medio, ¿sabes?, sin poder tener una preparación previa. Pero bueno, al final, como bien te digo, el equipo es un gustazo, hay muy buen ambiente y hacen que te adaptes lo más rápido posible. Pero bueno, trabajando día a día y mira, vamos a por ello. Oye, y el equipo está en una racha increíble, ¿verdad? Que tuvisteis el tropiezo ahí con Levante hace Levante. 20 días. Pero el equipo está muy bien. De hecho, yo me acuerdo que en un momento dado, ¿no?, cuando sacábamos aquí las estadísticas de las posibilidades de cada equipo, ¿no?, para Copa de España, cuando quedaban 2 plazas, era Industrias, nada, un 0 con algo. De repente empezáis a ganar. Es verdad que os quedáis sin opciones, pero, coño, parece como que aquello os motivó. Yo no sé si el hecho ya de... No sé si hay cierta liberación, ¿no?, al decir, bueno, no vamos a entrar en Copa o parece que es imposible que entremos en Copa, y aquello libera un poco al equipo y empezáis a sumar victorias. No sé si es eso, es el trabajo, es la recuperación, no sé qué es. O sea, ¿tú te lo has planteado? ¿Qué le pasa al equipo para que de repente empiece a ganar? No lo sé, la verdad. Pero bueno, era bastante gracioso ver la estadística que teníamos más de, bueno, un 0,4, no sé cuántos teníamos, y cada día teníamos un poco más de porcentaje. Pero bueno, al final sí, nos sacamos un poco de presión de decir, bueno, si no llegamos, no llegamos. Pero los resultados empezaron a llegar las victorias. Y es lo que te digo, que al final es creérnoslo. Tenemos una plantilla muy, muy buena, con jugadores muy top. Y bueno, al final esa confianza de empezar a ganar, esta racha positiva, esta, no sé, esta sensación de joder, que puedes ganar a cualquier equipo, que te puede venir un Barça o te puede venir un Pozo o un Cartagena y que los puedes ganar. Y al final hemos competido todos los partidos, que al final nosotros somos un equipo con muy agresivo.
por así decirlo, que vamos a presionar todo el partido y que el rival se sienta muy incómodo. Y bueno, si te entran los goles y aparte tienes a Drahovski, que lo va metiendo todo, pues todo ayuda. Y no sé, empezamos a ganar y mira, con esta racha que seguimos. Y ahora sabemos que tenemos partidos muy complicados, pero que, no sé, con esa sensación de que los puedes tirar adelante. Que, no sé, que te metes dos goles así al inicio y te metes en el partido y que es muy, muy complicado remontar a un todo Industrias, por así decirlo. Sí, o sea, tanto que os creéis que podéis ganar a cualquiera, que eso os auguro a vosotros ir al Virgen de la Cabeza y ganarle allí a Valdepeñas con ese ambiente, ¿no? O sea, cosa que creo que habían hecho solo Inter y Barça este año. Sí, sí, por eso te digo, nosotros vamos a Valdepeñas, pues con todo el respeto que tiene Valdepeñas, pero a por los tres puntos, o sea, ni dudábamos de que íbamos a ganar. Por eso te digo que es, al final es un cambio de mentalidad, de chip, de decir, hostia, es que tenemos una plantilla que llevamos muchos años jugando y que se ha mantenido el bloque, que eso siempre es muy importante. Y bueno, pues ahora nos lo creemos más y sabemos que podemos ganar y vamos a ganar a equipos muy fuertes. Claro, es que al final, yo creo que también una de las claves es lo que tú dices, ¿no? Mantener el bloque. Al final, Industria siempre era un equipo muy joven, con muchos chicos que venían de segunda, como por ejemplo cuando llegas tú, ¿no? Del filial del Barça. Entonces, claro, era un equipo como en constante renovación, ¿no? O sea, todos los años, pues 4 o 5 chicos nuevos, encima chicos de 20 años. Claro, entiendo que así es difícil, ¿no? No sé si también esos jóvenes al final dicen, hostia, yo estoy aquí, sí, yo estoy en Industria, estoy en primera, pero voy al Palau o voy a Torrejón, ¿no? Lo que tú decías, o me viene aquí un Cartagena y dices, hostia. Ahí a lo mejor les puede entrar cierto respeto y yo creo que ese respeto ya lo han perdido los jóvenes, lo habéis perdido los, entre comillas, veteranos del equipo y por eso ahora os creéis capaces de todo, ¿no? Sí, sí, bueno, al final es esto. La Industria renovaba la mitad de la plantilla cada año y pues quedarte con un bloque que tiene ganas y motivado de hacer piña e ir a por todas, pues también los que entran jóvenes pues lo notan y lo sienten y al final pues la adaptación es mucho, mucho más fácil que no el haber de, joder, a competir cada minuto en el entreno a tener la presión de quiero jugar. Pues al final con un equipo así que te apoya y te adaptas de una manera tan, tan simple y tan buena, pues se agradece. Además, ahora que decía eso, que tú ya habías llegado del filial, que llegan muchos chicos jóvenes, hay como un proceso, yo creo, ¿no? Como el que es habitual, que de hecho podríamos dar 50 ejemplos, ¿no? Que es chico que despunta en las categorías inferiores de Industrias, ¿no? Categoría Levín, infantil, juvenil, etcétera. Va al filial del Barça, se sale en el filial del Barça y vuelve a Industrias. O sea, es como un camino de ida y vuelta, ¿no? De me empiezo a formar aquí, me termino de formar allí y ya vuelvo jugador hecho al primer equipo de Industrias. Tú, por ejemplo, pero podríamos decir un montón de casos. Entonces, yo no sé si ese proceso también hace más fácil, digamos, la salida, ¿no? O sea, el salir de Industrias o el salir de un Barça, ver que hay tantos jugadores que les ha ido muy bien haciendo ese camino. Sí, bueno, al final el Barça B es un potenciador. Juegas en una categoría, en segunda división, que, joder, viajas por toda España, ya ves lo que te espera en un futuro. Ya ves que puedes llegar a primera división, que compites contra equipazos y bueno, al final, pues, ese camino a lo mejor se ha de hacer, ¿sabes? Si quieres llegar a jugar en primera división. Y bueno, el Barça con Xavi Closas, pues joder, aprendes muchísimo, el tío te exige y hace que sacar lo mejor de ti. Y después pues tienes la gran suerte que equipos de primera división pues se fijen en ese filial del Barça. Y bueno, al final es eso, trabajar y mira, todo llega. Bueno, es que, escucha, el Barça, que el que gana la Liga, el filial del Barça, que el que gana la Liga, es que era una locura, porque, o sea, estabas tú, Bermusel, Caliz, Sergio González, Feisas, Xavi Cols, no sé si me dejo alguno, Uri Santos. O sea, es que canela, ¿eh? Aquel equipo. Sí, sí, ese equipo era increíble. Sí, sí, llegamos todos nuevos de diferentes equipos fue brutal, porque encajamos a la perfección y vimos que, joder, con este equipazo pues, pocos equipos nos pueden ganar. Sí, sí, además es que luego me acuerdo que es que, o sea, salís un montón ese año, al año siguiente, después de ganar la Liga, pero es que te entra gente como Nil Closa, como Esteban, dices, hostia, pero es que, o sea, pues eso lo que tú decías, un potenciador, porque claro, ahora los vemos y son jugadorazos, pero en aquel momento teníais que demostrar que podíais ser jugadorazos. Sí, sí, claro, has de dar el paso de que se fijen en ti y puedan ficharte primeras. Sí, sí. Bueno,
Oye, hemos hablado un poquito de la liga, hemos hablado un poco total. Vamos a centrarnos un poco en la Copa del Rey, que yo no sé si es el gran objetivo de Industrias de este año. Sí. ¿No? Bueno, el playoff también, pero sí, es el objetivo. Esta es la tercera y a la tercera va la vencida. Por a eso. Ver, el playoff está bien, mola, pero al final lo más normal es que sea un partido en cuartos, tienes que dar un campanazo para clasificarte, luego en semis tendrías otro partido si acaso, pero un título, hostia, yo creo que Vicent ya se merece ese hombre, sí. Un título que se nos lo hace quiere. Mayor, yo no quiero decir nada. Sí. Está nervioso, bueno, a ver si ganamos y cierra todo al final. Ah, pues entonces nada, si llegáis a la final y vais ganando, o sea, demostrar que podéis ganar y cuando quede un minuto os dejéis remontar. Plan de no, que siga aquí apostando por esto. No creo yo que Vicent, el hombre, tenga ninguna gana, vamos, con lo que es Industrias y con lo que es ese equipo. Sí, sí. Por eso, sí. Pero bueno, nosotros muy motivados, tenemos unas ganas tremendas de jugar otra Final Four. Y bueno, sabemos que podemos ganarla, bueno, como las otras, que nos faltó ese puntito extra, pero bueno, ya vamos a por todas con este nivel de experiencia y motivados y con esta, no sé, esta dinámica tan positiva que llevamos que vemos que es posible pues levantar un trofeo con Industrias. Sí, yo por ejemplo, si ahora yo te preguntara por qué Industrias puede ganar y no lo puede ganar Jaén, Valdepeña, Suma, ¿qué es lo que tendría ahora tu equipo para que tú digas, más allá de la buena racha que lleváis, de, hostia, nosotros podemos ganar por esto? Bueno, por ambición, diría, y por garra, por ganas de decir, esta es la nuestra y vamos a ir a levantarla. Ahí, eso se lo ponemos luego a la afición, allá a los santacos, y que se nos vengan arriba. Sí, sí. Oye. Que vengan todos y vamos a liarla, Decías que es la tercera, decíamos, es la tercera Final Four consecutiva. La primera, joder, aquella tanda de penaltis infinita, aquel partido de remontada contra remontadas. Yo me acuerdo, o sea, con Mitchell en Jaén intentando parar un penalti, o sea, una cosa loquísima. Sí, jugadores sí, repitiendo penalti, o sea, yo decía, pero vamos a ver. Luego, fue una tanda de penaltis increíble, con Mario haciendo ver que había parado un penalti y que al final no había parado. Que yo, mira, no he hablado con él nunca de esto, tengo ganas de saber si, como está loco, yo no sé si de verdad se creía que lo había parado o intentó engañarnos a todos. Él dice que había como notado el palo. Sí, no claro. El que sostiene la red detrás, pero... Pues fuerte que lo miraron, porque si no, pues mira, nos vamos a una final. Bueno, escúchame... Tu entrenador precisamente sabe mucho de penaltis que entran y no los conceden, ¿no? O sea que... Sí, muy bestia. Pero sí. Fue increíble, ese partido fue increíble. Aparte nos remontaron a falta de... Nada, medio bueno, segundo. Nos empataron a falta de un segundo con una jugada de banda. Sí. El puñetero Mauricio, ¿eh? Que es que siempre aparece el cabrón. Sí, el tío. Oye, ¿cuál te dolió más? Esa primera... Semi por cómo fue todo, por la tanda, por la remontada en el último segundo, etcétera, o la segunda que fue en vuestra casa, prácticamente inaugurando el pabellón Nou, ¿cuál duele más? Me imagino que la segunda. Yo creo que la segunda, ¿eh? La segunda duele mucho más, porque veíamos que podíamos sacar el partido contra todo un Inter, pero que íbamos a ganarlo. Es que todos teníamos la mentalidad en vamos a llegar a la final 100% y vamos a ganar a este Inter. Pero bueno, pues mira, pues por errores nuestros al final, pues Inter se llevó el partido. Pero bueno, eso fue increíble con toda la gente, todo el pabellón lleno, pues cosas que cuesta vivirlas, porque al final sí hay equipos que siempre llegan, pero un Industrias no tiene tantas oportunidades para levantar y para tener escenarios así. Sí, joder, además yo siempre lo digo, que para mí aquel partido... que yo tuve la suerte de vivirlo allí en el pabellón, para mí fue como el reencuentro con el fútbol sala. O sea, después de un año y pico de pandemia, hostia, el que pudiera entrar tanta gente en el pabellón, porque habíamos estado en la Copa España, pero había sido nada, 1.000 personas en un pabellón de 16.000, o sea, nah, cuatro gatos, como digo yo. Hostia, el ver el ambiente de los santacos, que si las bengalas, que si los cánticos una hora antes, afición de todos los equipos allí bebiendo, tomándose una cerveza tranquilamente, todo el mundo de charla, todo buen rollo, ¿no? Un pabellón, pues eso, con los santacos botando, la gente llevándose al equipo, joder, os ponéis por delante con un gol tuyo, decías, hostia, esto es un caldo de cultivo perfecto, tío. O sea, si quieres escribir un guión, escribes eso. Sí, es esa. Lo que pasa que, claro, lo que tú dices, luego al final Inter, que venía de ganar dos títulos, decías, bueno, a ver si se tranquilizan, ¿no? Pero no, todavía tenían ganas de más los cabrones.
esta experiencia extra al final, pues te hace ver que estos partidos son con pocos errores, pues te perjudican muchísimo. Y pues estos equipos que han jugado tantas finales, han jugado tantas copas y todo esto, ves cómo juegan de otra manera estos partidos. Juegan a no fallar, a no perder balones atrás, a que no te perjudique, ¿sabes? Y bueno, se aprovecharon de eso, de nuestra experiencia y sacaron el partido adelante. Bueno, y al final acabaron con el título. Sí, 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 vamos. Y nadie puede decirles nada, si es que al final es lo que tú dices. Oye, y de los cuatro equipos que estáis, que te preguntaba antes, ¿no? ¿Por qué Industria sí y el resto no? Pero del resto, ¿qué equipo te puede dar un poco más de miedo? Jaén quizá porque ya ha ganado, Valdepeñas por plantilla, UMA porque va a ir como tapadito, ¿no? UMA parece que nadie cuenta con ellos y te pueden dar el sí. palo, no sé. ¿Cuál sí, de los dar, tres? Pueden dar una sorpresa perfectamente, UMA. Pero bueno, yo diría que Jaén es un equipo que nos cuesta siempre por la manera de que ellos defienden y cómo gestionan el partido, y más con una copa allí otra vez, que van a tener el pabellón a reventar por eso. Pero bueno, sabemos que podemos ganar a cualquier equipo y vamos a ir a por ello. Pero sí, sí, yo vería más complicado un planteamiento de Jaén. Bueno, vamos a ver qué pasa, queda poquito, quedan, me parece, 3 semanas ahora mismo, o sea que... Sí, queda nada ya. Ya huele a copa, ¿no? Ya huele. Sí, huele a copa ya, estamos ya todos... Con una gana. Que no hayan lesiones estas 3 semanas. Eso es verdad, eso es lo importante. Sí. Oye, la última ya, para cerrar, hablando de copa y hablando del título, que tú eres de apostar, ¿qué apostarías si te llevas el título, si os proclamáis campeones? No sé, eres de hacer ninguna las típicas que si me piño el pelo, que si no sé qué, que si... Soy más de si lo hace todo el equipo, pues lo hacemos, pero yo solo a teñirme el pelo, pues no, esto no pasaría. Presión de grupo, ¿no? Sí, presión de grupo, del plan, vamos a hacerlo todos, que si no... Pero no sé qué haría, teñirme el pelo podría ser, ¿eh? Mira que me costaría, yo soy bastante clásico siempre, con el pelo igual, pero bueno. Escucha, no, dime. No, te voy a decir que no sea ahora un compromiso ganar el título, no vaya a ser que... Sí, ahora me va a tocar... Teñirme el pelo a mí solo al día siguiente. No. Nada, oye, pues nada, vamos a dejarlo ahí, mejor, no insistimos en la jugada. Que nada, lo único que te puedo decir, pues eso, lo que tú dices, ¿no? Que no pase nada en estas semanas, que el objetivo de los playoffs es muy chulo, obviamente, pero un título al final es un título, con lo cual, que no pase nada, que lleguéis todos bien, eso va por los cuatro equipos, por supuesto, que no haya lesionados, que todos lleguéis en buenas condiciones, que veamos unos partidazos, y bueno, pues muchísima suerte. Muchas gracias, Dani. Y bueno, que felicidades por el trabajo que estáis haciendo, apoyando el fútbol sala y bueno, esto, darte las gracias. Muchas gracias a vosotros, no me pongáis colorado cuando me decís estas cosas, porque parece que está preparado y no, yo lo paso mal cuando me decís esto. Nada, nosotros lo hacemos con muchísimo gusto, y más cuando tenemos invitados como tú. Mira, ¿ves? Ya me haces ser hasta un poco pelota. Nada, muchas gracias, de verdad.